tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo video. Pues como pueden ver, hoy fue domingo. Espero se encuentre todo muy bien. Les mando lluvia de bendiciones. Pues, ¿qué creen? Tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieren primero, la buena o la mala? ¿Cuál empezamos? No sé qué noticia vas a dar tú. Ven con el gordo. Bueno, saluda. Hola. Venimos a la plaza a subir video, pero ¿qué creen? Llevo más de 6 horas en la plaza y no se subió el video. Una disculpa por ahí, llevaban varios días sin video. Y la otra es, tenemos una sorpresa allá en la casa. A necesidad ya estar en la casa. Pero bueno, ahorita llegando a la casa les vamos a dar la sorpresa. Solo pasaba a desearles que tengan bonito dominguito. Que se la estén pasando muy bien al lado de su familia. Y lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en la casa con eso. Muy bien, ya regresé a la casa. No les pude grabar la sorpresa, pero yo creo que mañana, porque había visita de mi papá. Y me puse a calentar tortillas para comer. Dice el gordo. Yo antes le decía el tóxico, pero por ahí, como que hay que tratarlos con respeto. El gordo, acá no saben qué hizo. Comió papa, le dije que no le iba a dar beso. Les vamos a grabar el pápalo. Miren, pues yo para acá arriba, ahorita que está todo verde, no los he traído. Miren cómo se mira aquí el patio de la casa. Vamos a grabarles el pápalo. Pues yo sabía que el pápalo es muy bueno para el hígado, para el mal olor de la boca y todo eso. Entonces, pues yo creo que a mucha gente le gusta el pápalo. Yo ahorita lo probé porque el gordo, mírame, el gordo me dio dos ramitas y está bueno, pero no es cosa que me guste. A mí el limón de guajes, verdolagas, quelites. Les voy a girar la cámara para que vean el delicioso. Miren, ya vieron cuánto pápalo tenemos. Miren. Este papá lo sacó, está bien bueno. De ramita. No te doy beso, Te huele la boca a puro pastito. No te doy un besote, ¿verdad? Que truene. No, no te la voy a corresponder. Espera. Miren. Pues cuánto papá lo tiene mi papá. Había más por allá arriba, pero ya. Ya lo cortaron, miren. No hay más, Ajá, miren. Esta vez salió mucho pápalo. ¿El de pájaro es pápalo? No. Sí, ese sí es. Pápalo es... Este es pápalo ese. Mira. Es un mango. Ajá, salió un mango. No es mango. No, es esa ramita. Miren, estas ramitas... No sé la verdad cómo se llamen, pero he hecho unas bolitas rojas. Le estuve echando a mi niño también para que le sanara ahora que se cortó. Cuando tienes una herida, le echas a coser con tanta sal y rápido te sana. Pero no, como mi hijo está chiquito, pues no le puse porque le iba a arder. Pero es muy bueno. Seguimos con el pápalo. Ah, que le deja sal, de veras, está más bueno. ¿Salita, Gina? Bueno, pues ya vieron el papa, me mandaba a dormir. Pero está más rico cuando estás comiendo, con tu platito de comida. Que el frijolito, su huevito, tu crete de cuchito. Y te estás comiendo con la comida, muy bueno. Ya me mareó el aroma. Yo comí, pero... ¿Micro? Mira. Les voy a girar tantito para allá. Tenemos un limón, este es nuevo, un arbolito frutal. Miren este arbolito. El oro. Ay, Lupe. Miren, ¿qué vamos a tener? Y lamas. Miren. ¿Qué están echando? Mira, esta cosa tan bonita, natural. También rica. Ay, por eso dicen que en el mes de las hilamas revientan las mujeres embarazadas también. Un vaso de leche. Ah. Un vaso de leche, por favor. ¡Qué bonito es la vida en el rancho!
Mira. Aquí yo me vine a hacer mi sección de fotos el otro día, Mira. Estas no se agarran porque se pueden caer. Corre, que se son las florecitas que estaba echando el otro día. ¿Eh? Mira, aquí está la florecita. Yo el otro día estaba agarrando una y mi papá me dijo que no la agarrara. Pero yo no sabía de dónde salía el fruto. Y aquí chequen esta. Sí, sí, ya contaban echando hartas flores. Miren, ¿ya vieron? La flor se seca y va abriendo. Miren, ahí está otra chiquita, miren. Si la acerco mucho se mira borroso. Miren. ¡Ay, qué bonito! Cuando vayan creciendo se las voy a ir enseñando cómo van creciendo ellas. Bueno, las voy a... Oílo. Pues, ¿qué creen? Voy a llorar. Mi mamá ya me va a abandonar. Ya se está haciendo su cocina. Ya están colando las traves. ¿Se llaman traves, no? Las traves. Donde van a pegar el block, miren. Mi amor, ya me quieren abandonar mi mamá. Ahí va a estar el corredor. Ahí va a ser el corredor. ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene aquí? Miren. Aquí va a ser su cocina de mi mamá. Miren. Ay, qué bonito. Miren. Pues ahí va poco a poquito mi mamá haciéndose de sus cosas, construyendo. Ya cuando menos lo esperan, ya tiene su casa parada. Espero yo también dentro de unos cuantos añitos ir haciéndome algo mío, que sea mío, que nos haya costado a nosotros. Pues, hijo, pues donde mi mamá me va a dar es para allá, donde está afuera de ese árbol del chico, hacia allá. Ahí es el pedazo que mi mamá me están dando mis papás. Mira. Se cayó tu abuela. Mira. Yo que tengo la culpa que se cayó. Mira. ¡Gordo! Allá va mi vecina Lynn. Yo. Miren, acá anda mi papá y su amigo. Andan cortando. Pues, ¿qué no es que el limón está bien caro? Carísimo. Mira. Vente, ya no escuches. Ya no está tu vecino. Es que Junior antes iba ahí porque ahí había cuchis, pero ahorita ya no hay. Te digo que compras un cuchito para engordar, no buscar. ¡Mami! ¡Mami! Compras un cuchito y le tienes permiso aquí. Estás. ¿Estás viendo? Aquí antes había una cucha y mi hijo venía aquí cuando veníamos a ver a mi mamá. Y el tiempo que estuvimos aquí, cuando estaba chiquito, su amigo se llama Chico. Y venía a decir Chico y venía a ver sus cuchis. Por eso anda Junior buscando a Shakira. Nos quiere llover otra vez, mire. ¿Tiene que ver el mango? Oh, sí, mira. El mango de nuestro vecino. Ese árbol que está ahí se llama cascalote, mira. Cascalote. ¿Eh, se vende? ¿Sí? Sí, las semillas se venden. Creo que se lo venden para las vacas. Para los chivos, creo también. Mira. El cascalote. No, no. Ese no toca, si tiene leche. Mira. El cascalote. No, no, deja ahí. Mira. Aquí andamos. Mira, estas semillas, los cascalotes, putas costales y los vendes. Te lo pagas esto, ¿no? Wow, vámonos. Ven a la mano, porque no usa la cartera. Ven a la mano. Aquí andamos turisteando. Mira, ahí están los niños jugando ahí abajo, mira.
Y ahí está la humilde casa de mi mamá. Vete, gordo, te van a machucar, agárralo. Miren, ya cómo se puso aquí. Mira. Escucho un avión. Miren, ya vieron cómo cambió todo cuando estaba todo verde. A cómo se mira ahorita. La Shakira es la principal en andar ahí. Ma, saluda. La palmita. Y ahorita la palma de mi ma. Ay, no puede ser, mi oso. Ya se me puso flaco mi oso. No, no, de comer. Alcibio, ven acá. Mira. ¿Cómo se mira la casita de acá afuera? Mira. Pues esta es mi humilde casa. Isma. Hola. Pues bueno, yo estoy de regreso con ustedes. Primero que nada, quiero darle las gracias a todas las personas que me apoyaron, tanto como mi esposo, mis papás, ustedes, mis conocidos, mis familiares, mis amigos, mis vecinos. Pero más que nada, muchas gracias a ustedes. Todo se lo debo a ustedes. Estoy muy contenta, gracias a Dios, ya cobré mi primer pago de mi canal. Se los agradezco porque se lo debo a ustedes. Sé que yo estoy donde estoy por ustedes. Muchas gracias por su apoyo, familia. Se los seguiré agradeciendo. Estaré agradecida eternamente con ustedes. Gracias a Dios de ustedes, ya cobramos nuestro primer pago. Y pues estoy muy agradecida con una familia tan hermosa, con una amiga. Muchas gracias a ella que me apoyó, que me ayudó para que yo pudiera cobrar. Le mando saludos. Muchas gracias. Esta persona es muy reservada, me pidió descripción. Pero ella, ¿saben quién es? Muchas gracias. Hasta donde está. Saludos, le mando. Y gracias por ayudarme a que yo pudiera cobrar. Bueno, con mi primer pago, yo hice, me compré una estufa. Me voy haciendo mis cosas poco a poquito porque yo sé que mi mamá va a estar siempre conmigo. Se va a ir para arriba, como les enseñé ya que pintando. Ahora sí, vamos a ver la estufa que yo compré. Está chiquita, está sencilla, pero por algo se empieza. A ver. Esta es la marca Fraga. Bueno, le estoy poniendo los quemadores. Yo sé que no es la gran cosa, pero yo sé que poco a poquito voy a ir haciéndome de mis cosas. Primeramente Dios. Vamos por algo bueno, se empieza. Y esos son los tornillitos. ¿Qué van? Aquí. Esto que ven aquí. ¿Qué está? Así que con mi primer pago hice compras para la casa también. Compramos abrigo con mi mamá, compramos carne. Nada más que solo logré que fuimos de rápido a la plaza y aparte nos estaba lloviendo. Esto va aquí así. Pero como uno la voy a armar, mira, ya viene incluida su manguera para el gas. Miren. Pues muchas gracias a Dios, ya estamos cobrando. Vamos a echarle muchas ganas para seguir haciéndonos de nuestras cositas. Mira. ¿Te gusta la estufa, mi amor? Sí. Mándale saludos. Mira, pues está bonita, me gustó el color. Ya nada más faltaría el tanque del gas o el gas. Pero vamos a investigar precios, vamos a ver cómo nos organizamos con eso. Todavía, pues claro, mi mamá nos está yendo ya mañana, ¿verdad? Todavía falta que peguen blog y todo eso. Pero
es mejor irse previniendo uno con sus cositas, porque bueno, dice mamá que tiene que volver a juntar para hacer su cocina, pero por algo se empieza. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estoy muy agradecida con ustedes, porque sin ustedes yo no lo hubiera logrado. Hay que seguirle echando ganas. Apóyenme, inviten a sus amigos, familiares, a que vayan a mi canal y se suscriban. Y pues también que mi familia me siga apoyando, y mis papás, pues, y mi esposo también me sigue apoyando. Y aquí vamos a seguir. Lanza. Dile hola. Manda su saludo. ¿No? Vente, no quiere. Está mala de la tos. Bueno, pues aquí estoy de regreso con ustedes. ¿Cómo se la están pasando esta tarde? Miren, pues yo quiero pedirles disculpas, la verdad, porque he tratado de estar subiendo videos y no se suben. Ahorita subí uno, no sé qué pasó, la verdad, no lo encuentro. Todo me está saliendo mal, estoy enojada conmigo misma, estoy frustrada. No sé, no me comprendo por qué no, una, el internet está fallando mucho. Segunda, estoy poniendo recargas y los megas se van de volada, a veces no se alcanzan a subir los videos. Ahorita subí uno, no lo encuentro, no sé qué está pasando, me dice que se está procesando. No sé, es un lío, es un shock, por ahí una disculpa, no se me desanimen. Entiéndame, por favor, esto del internet que está fallando, se va la luz. Por ejemplo, en la mañana se fue la luz, me fui a las 12:30. Llegué allá y empezó a subirse. Llegó a 40 y de 40 no pasaba. El día domingo también me la pasé todo el día en el internet y no se subió el video. No sé qué está pasando. Por ahí, discúlpenme y entiéndanme. La verdad, pues yo tengo varios videos por subir, pero no se sube. Me dicen que el internet está fallando. Y que es satelital, pues supuestamente cuando es satelital y está el sol caliente se sube de volada, la verdad no entiendo. Pues bueno, yo me paso a despedir de ustedes, espero este video vaya a ser de su agrada. Ténganme paciencia, lo que les pido, a veces quisiera llorar de coraje porque estoy echándole todas las ganas del mundo, créanme. Y a veces se me baja la autoestima porque sale que no hay internet. Ay, ya, tantas cosas estamos batallando. Y pues, los invito a que vayan al canal, me ayuden con suscribirse, comentar, compartir, dejándome like. Sobre todo en eso, inviten a sus amigos, compañeros, a sus seres queridos, que nos ayuden a suscribirse. Y muchas gracias. Lluvia de bendiciones, que se la estén pasando muy bien. Gracias a Dios por este nuevo día que vivimos, por aprender cosas nuevas, por hacer cosas nuevas. Así que los invito a que vayan al canal, allá los espero, que vean los videos. Saludos y bendiciones, y lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes donde se encuentren. Saludos a todos. Bendiciones.